Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, Fena. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes allá? ¿Bien todos? Bienvenidos al programa número 428 desde La Vida en su décima temporada por la televisión pública. ¡Argentina! Hay que decirlo. Décima temporada, hace 10 años acá en el aire, informándolos todo sobre discapacidad. Bien. Tenemos hoy una nota de Walter Valentino, nuestro notero estrella, que fue a la Cruzada Solidaria de Taxistas a beneficio del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños. ¿Qué más tenemos? Y hoy en la mesa del profesional vamos a estar hablando de hipertensión arterial, o mejor, presión alta, para los que lo conocen. Escuchen bien, porque es la primer causal de ACV, accidente cerebrovascular, de paro cardíaco y de insuficiencia renal. La primer causal. O sea, y realmente se puede prevenir. Hoy va a estar el doctor específico, especialista, hablando de este tema. Bien. También la tenemos a la periodista y mi amiga Fanny Mandelbaum. Hace muchos años hicimos algunas cosas juntos allá por los 90. Que está ahora en esta casa, que la cobija la televisión que pública. Que va a ser un programa nuevo que se llama Juventud Acumulada. Exactamente, sí. Vamos a estar hablando de eso. ¿Y quién más está? Y por supuesto la doctora Silvina Cotignola, informándolos todo sobre el área jurídica de la discapacidad con respecto a las preguntas que ustedes nos envían. Obvio, va a contestar todo. Yo me voy para el Rincón de Arte. A ver. ¿Cómo le va? Walter, ¿qué haces? Bienvenido. ¿Qué te estás trabajando con el micrófono? A ver, te hiciste un lío con el micrófono. Ay, Walter, a ver, yo te voy a decir ahora, vos decís 1, 2, 3. 1, 2, 3. Decí 1, 2, 3 de vuelta. 1, 2, 3. Decí ahora 33. 33. 46. 46. 50. 40, 41. Me parece que vamos a tener que hacer acá un injerto extraño con el micrófono, porque Walter hizo acá una artesanía con el micrófono. Ahí va. A ver ahora, Walter. Habla. Y ponelo vos. Por las dudas no te muevas. No. ¿Cómo está el micrófono ahí? ¿Se escucha? Todo bien ahí. No, porque está trabajando, ahora está tratando de hacer algo de. Está tratando de hacer algo de sonido también. Él se está diversificando por todos lados. Y fue a hacer una nota, fuiste a hacer una nota. Sí. Te vi ahí que estabas con muchos famosos, siempre persiguiendo a los famosos, pero particularmente siempre te vas atrás de alguna chica, Walter. No, yo no. No. Arredes. Yo te digo que eso no te conviene. No te conviene porque después vamos a hablar de tu vida privada. Vamos a ver el living. Después vamos a venir y vamos a hablar de tu vida privada, pero ahora vamos a ver la nota que hiciste en la Cruzada Solidaria de los Taxistas a beneficio del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños. Vamos a ver. Ay, por favor. ¡Hola para todo el mundo! ¡Vengan a ayudar a los chicos del Hospital Gutiérrez! Y vamos a ver artistas famosos y vamos a ayudar a los chicos. Sígueme, Franco. La idea surgió de que unos taxistas, conmemorando el Día del Taxista, venga y haga regalos a los chicos que están en el hospital. Y así, todos los años, cada vez fue creciendo más y más. Y ahora se convirtió en un mega evento donde está lleno de famosos, músicos, de artistas. Un evento que creció, que nació hace 23 años. ¿23 años? 23 años, sí. Y la verdad que está bueno porque de lo que empezó con solo regalo para chicos, ahora juntamos donaciones y juntamos plata para el hospital. Y la Mutual todo el año está ayudando al Hospital de Niños. ¡Hola, hermoso! ¿Cómo estás? ¡Todo chévere! ¿Qué estamos trabajando? Sí, sí, de vuelta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Cuéntame, bello. ¿Qué estamos haciendo acá? Mira, estamos ayudando a los niños del Hospital Gutiérrez. Los ayudamos desde un lugar del amor, del corazón, trayéndoles un poquito de esperanza y deseando que se recuperen muy pronto todos los niños del hospital. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Perfecto. Por ahora, bien. ¿Hombre? ¿Nombre? José María. ¿Qué tal? Encantado. ¿Suyo? Walter. Walter, ¿qué tal? ¿Vos podías? Así me entorno. ¿A ti? Hay que poner mucha plata, ¿eh?
Hay que poner mucha plata, no es fácil. No es fácil. Hay que romper el chanchito, hay que poner mucha plata y si cobras un sueldo, todo ese porcentaje tiene que ser mío. Si te agotaron un 40%, si la mitad de tu sueldo me entregará a mí, si te agotaron. Dale, por favor. Porque me gusta ayudar a esta organización de los taxistas, me gusta compartir los festejos de los 140 años de este hospital y me gusta que los padres que están acá no se sientan solos ni lejos de una sociedad, que se den cuenta que los acompañamos. Vine a visitar a todos los niños que hoy, como hace tantos años, festejan la posibilidad de encontrarnos, festejamos todos esa posibilidad de abrazarnos, de besarnos y de estar un rato juntos. Yo quería besar un actriz. ¿Cómo era? Tiene que haber un libro y un argumento para besar. Si no ando besando, ¿quién sos? ¿Qué te pasa? Bueno, dale. Ya está, ya besaste una actriz. Bueno, por favor. Ojo con los besos que anda Caterín Fulof por acá, ¿eh? Ya la vi. Ya la viste. Quiero conocer a tu hija. Sí. Es hermosa. Te la presento, espera. A ver. Te muestro una foto. A ver. Tú me dices si es linda o sí. Si es fea. No, está bien. Tú me dices, mira, es más o menos, es linda, espera. Está bien. Oh, buah. Agua. No puedo decir nada, sin palabras. El año que viene prometo traértela, ¿sí? Dale. La vas a entrevistar solo con esa condición, de que vos la entrevistes, ¿ok? Dale. Viene Oriana el año que viene. Bueno, Fena, ya hicimos nota y voy a entrar con Cana, con los famosos a repartir jovete. Seguime, Franco. Walter. ¿Cómo anda Luis? ¿Bien? Hola amiguito Walter, un gusto. ¿Bien? ¿Se puede? ¿Cómo no? Permiso. Hola. ¿Yo sí puedo pasar? ¿Trajiste juguete para nada? Sí, acá lo tenemos todo. ¿En serio? Hola, hola amiguito. ¿Dónde tenemos? Ah, está bien. Bueno, fuerte. Fuerza, ¿eh? Mira, Demia, mira lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. ¿Qué tal? Eso para mí. Este no, se lo dejamos a Demian. No, sí, Walter, para vos no es. Para él. Ah, Demian, pero lo quiere Walter, te lo dejo. No, no, para él. Bueno, hasta acá llegamos con artista, ¿vale? Fui a repartir jovete y también puse la mano. Estoy muy cansado y feliz día de la tarcita. Suerte, chao. Que te digo una cosa, Walter. Estás nominado a la cara de piedra del año. No. ¿Sabías o no? Todo esto. ¿Digo en serio? Escúchame, todo esto que te da. Todo esto. Sí, ¿qué? Esta nota y toda la nota. Sí, ¿qué? Gracias a vos. No me vengas a chupar las medias ahora. Para, que me está sonando el teléfono. Aguantame un segundito, Walter. Hola. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Sí, lo tengo acá al lado. No, pero no va a poder.
No. No, no puede. Ya tengo dueña. Está ocupada, ya tiene dueña. Soy feliz, está, ¿para qué? Bueno, bueno. No, oye, por, ahí beso, por ahí manda un mail y vemos qué hacemos, lo podemos charlar. Un beso como amigo. Te manda un beso, me dice acá, ¿ok? Chao, saludos a tu mamá. Saludos a Katherine, chao, y a tu mamá. Saludos a Katherine, chao, amigo. La hija de Katherine Fulop. Le dije que no. Le dije que no, le saqué. Tienes novia, vuelta. Sí, tengo novio, no puedo. Y bien de novio que estás. Ah, un día enamorado. Por supuesto. Totalmente. Pará, y si quiere que mande un mail, vemos después. ¿Qué nos importa? Que no mande. Después vemos. Si hay esta duda, sigue el algo. Ojo, porque la ortiva de tu mamá. No, perdóname. Ortiva no es. No, ya se vuelve a defender, pero es ortiva. No. Es ortiva. Dale. ¡Profesora! ¿Qué dice? A ver un saltito que me pega. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene para mostrarme? Primero vamos a presentar a los invitados al Rincón de Arte, a los artistas. Vamos a presentar. Deme, por favor. Deje de guardarse papel en cualquier lado, por favor. Sí, la mano. Dios mío. A ver. Yolanda. Hola, Yolanda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Anabela. Hola, Anabela. ¿Cómo estás? Siempre tan contento de estar. Eric. Acá está. Y Clarisa. Hola, Clarisa. Y la tenemos a la primer trabajadora, la señorita Melina. Ella se dedica a lo suyo y se acabó. Bueno, a ver. Hoy va a ser el día en donde se va a revelar. No, no, vos no. Vos después voy a hablar con vos. A ver. Se va a revelar el cuento de Otoña. Tenemos una sorpresa. El cuento se va a escuchar. ¿Ah, sí? Por primera vez. No decimos nada. Nada, no decimos nada. Vamos a escucharlo y entonces acá empezamos a tener una escena del cuento. A ver, muéstreme cómo va a quedar esto. Personajes que van... Esto no es un personaje. Vamos, permiso, vamos a repetir que esto va a ser parte de la escenografía de este año, profesora. Sí. Esto va a ser la escenografía de este año. La escenografía del piso de este año va a ser. Ahí va. Sí. Este es el protagonista principal, Francisco. ¿Se llama Francisco? Francisco Pancho. Tiene un perro, Francisco. Wow. Ok, y van a ir poniendo estas figuras ahí y después todos estos paneles los vamos a ir poniendo. Los vamos a ir ubicando. Los vamos a ir suplantando los viejos paneles por estos y nuevamente vamos a tener nuestra escenografía autogestionada. Y le agradecemos a la gente de escenografía muchísimo. Del canal que nos deja hacer esta travesura. No, ni hablar, no, ni hablar. Y aparte nos armaron todos estos bastidores espectaculares de distintos tamaños. Muchas bueno, gracias. Mire, me hacen así, profesora. Me hacen así. Vamos, me hacen así y me hacen así. ¿Y eso? ¿Qué quiere decir eso, Walter? Al corte. Listo. Y si ya venimos, no se vayan. Dale, vamos. ¡Eso para todo el mundo! Sí, sí.